Senyor Pérez Royo, anem a veure, aquesta, les últimes setmanes, els últims dies, hem llegit algunes interlocutòries, alguns textos del Tribunal Suprem, en concret un del senyor Pablo Llarena per denegar a Jordi Sánchez poder-se presentar al Parlament a la investidura, en què, entre d'altres, diu que hi ha un context polític en el que concorren encara sectors que defensen la independència de Catalunya. Com aquest, altres arguments del senyor Llarena, què li semblen? Yo estoy completamente en desacuerdo en la interpretación que está haciendo para mantener en prisión a los políticos catalanes que están bajo su jurisdicción. O sea, creo que esa no se justifica de ninguna de las maneras, pero eso es discutible, eso es discutible. Lo que estoy en desacuerdo, y ya creo que está rozando la prevaricación, es la decisión que ha tomado para impedir que el señor Jordi Sánchez pueda hacer el debate de investidura. ¿Por qué está fragando la prevaricación? Ahí creo que es un caso de prevaricación de libro, ¿no? O sea, el caso, o sea, el auto del señor Llarena, el último, en el cual él mantiene la prisión provisional para Jordi Sánchez, con una argumentación que yo no comparto. Yo creo que ese señor no debería de estar en prisión en ningún caso, en ningún caso. Creo que está siendo acusado de un delito que no ha cometido. Y buena prueba de que ese delito no existe es que las órdenes internacionales que se cursaron contra el señor Puigdemont o ahora contra la señora Ana Carvajal la han tenido que retirar porque no se puede convencer a ningún juez europeo de un Estado democráticamente constituido de que la conducta de estos señores es constitutiva del delito de rebelión. Eso es un... Ahí todavía podemos decir que hay tema de debate. Lo que no es discutible desde mi punto de vista es que el señor Sánchez, que ha sido propuesto por el presidente del Parlamento para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, tiene que acudir al Parlamento a hacer el debate de investidura. Y eso no se puede impedir jurídicamente de ninguna de las maneras. Y por lo tanto, la decisión del juez, en ese caso, para mí, entra ya de un delito de prevaricación. Es decir, se puede ser presidente del Gobierno de España sin ser diputado, pero no se puede ser presidente de una comunidad autónoma sin ser diputado. Eso lo exige el artículo 152 de la Constitución. Y lo único que se exige es que además el candidato que se ha propuesto no esté privado del ejercicio del derecho de sufragio mediante sentencia judicial firme. Señor Sánchez es diputado electo y no está privado del ejercicio de sufragio mediante sentencia judicial firme. Y ha sido propuesto por el presidente del Parlamento después de haber seguido todo el procedimiento que está previsto en el Estatuto de Autonomía. Y en consecuencia, esa propuesta tiene que llevarse a efecto. Tiene que llevarse a efecto. El presidente del Parlamento en este terreno de la investidura es la máxima autoridad del Estado. La máxima autoridad del Estado es el señor Rogent. Y por lo tanto, su decisión de propuesta tiene que ser cumplida, obligatoriamente. Y por lo tanto, este señor tendría que poder presentarse en el Parlamento de Cataluña, hacer el debate de investidura. Eso no cambia su situación jurídica, pero él tiene que poder venir a hacer el debate y si el juez instructor dice usted vuelve a la cárcel, tendrá que volver a la cárcel. De una manera completamente injusta, pero eso es otra cuestión distinta. Ahora, ¿el caso de Carles Puigdemont? El caso de Carles Puigdemont es distinto. ¿Por qué pasa por el Constitucional? Porque, bueno, porque Carles Puigdemont está fuera. Si usted quiere hacer la investidura, tiene que venir. ¿El Constitucional le puede poner condiciones a un candidato? Para mí, la interpretación, que yo creo que se está haciendo mal, lo que dijo el Tribunal Constitucional es decir, usted tiene que venir y ponerse a disposición del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene que concederle la autorización, que eso no se está diciendo, pero que es lo que implícitamente se entiende. Y ahora, usted está sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo. En aquest cas, el govern espanyol va demanar al Tribunal Constitucional que prohibís la candidatura de Carles Puigdemont i el Constitucional no es va mullar. En lloc de dir si acceptava o no aquesta petició de prohibició, el que va fer va ser les mesures cautelars que són del tot insòlites venint del Constitucional. A mi me parece que ahí el Tribunal Constitucional no ha tenido una mala actuación. El Tribunal Constitucional ahí no ha tenido, ha tenido en otros momentos anteriores, sí. En otros momentos anteriores yo creo que ha sido una actuación terriblemente en relación a Catalunya. En relación a Catalunya, en quin moment? En relación a Catalunya. En quin moment, per exemple? Momento determinante, la sentència 31-2010. La sentència de l'Estatut. La sentència 31-2010. Esa es una sentencia que es perversa. Esa es una sentencia que es perversa. Eso materialmente es un golpe de Estado. Materialmente es un golpe de Estado. Es decir, yo esto lo avisé en el 2007, ¿eh?
y dije, lo que se está tramitando en el Tribunal Constitucional, lo que se está haciendo en el Tribunal Constitucional, esto es un golpe de Estado, con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y si este golpe de Estado se acaba consumando, las consecuencias van a ser terribles. Eso lo escribí en el... Ana, y gracias, una pregunta para el señor Pérez Royo. ¿Qué tal, señor Pérez Royo? Bueno, yo creo que proponer candidatos que saben que no pueden ser elegidos, bien porque están en prisión o bien porque están fuera de España... Si es que pueden ser elegidos. Yo creo que es cómo se saca a un presidente investido para volver a la cárcel. ¿Entra a la Guardia Civil, al Parlamento? ¿Cómo lo haría usted para convencer al señor Llarena de que es una buena opción esta? Vamos a ver. En primer lugar, pueden ser elegidos. O sea, lo que el ordenamiento jurídico español exige es que el candidato sea parlamentario, es decir, sea diputado electo, y que no esté privado del ejercicio del derecho de sufragio. Y el señor Sánchez no está privado del ejercicio porque hace falta una sentencia firme para privarlo. Y por lo tanto, el señor Sánchez puede ir, puede acudir, no solamente puede, tendría que acudir. Aquí hay un señor que es el presidente del Parlamento, que es la máxima autoridad del Estado, la máxima autoridad del Estado en lo que a la investidura del presidente de Cataluña se refiere, la máxima. No hay nadie que tenga más autoridad que tiene él. Y este señor lo propone. Y una vez que lo pone en conocimiento del juez y el juez tiene que dar cumplimiento al requerimiento que le hace el presidente del Parlamento. Y esto ya no es una operación jurídica, esto es una operación puramente material, puramente material. Y esta es obligatoria. La orden del requerimiento del presidente del Parlamento tiene que ser cumplido por el juez. El juez no puede no cumplir. Y también ha dicho que la reforma constitucional es más imprescindible que nunca, pero que la ve más imposible que nunca. ¿Estamos ante un bloqueo sine die? ¿No hay solución? Ahora mismo estamos ante un bloqueo. O sea, la Constitución Territorial del 78 es una constitución que se hace no exclusivamente para Cataluña, no exclusivamente para Cataluña, pero sí básicamente para Cataluña. Entonces, la solución que se buscó, que fue la solución de decirme usted, la fórmula de integración tiene que ser el pacto entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del Estado y el referéndum de los ciudadanos sobre el resultado de ese pacto entre los dos parlamentos. Un pacto entre los dos parlamentos y el referéndum. Y eso es lo que se quebró con la sentencia del Tribunal Constitucional del 31/2010, que desautoriza el pacto entre los dos parlamentos y desconoce el resultado del referéndum. Y a partir de ese momento, pues no hay constitución. Ahora a partir de ese momento no hay constitución en Cataluña, porque los ciudadanos no aceptan un estatuto de autonomía que no es el que ellos votaron en referéndum. No, apelaría a la experiencia y al prestigio del señor Pérez Royo. Ha dicho antes que no se le puede acusar al señor Puigdemont, al señor Junqueras, de rebelión, pero ¿cree que sí hubo algún delito y qué tipo de delitos se cometieron el 6 y el 7 y en otros momentos de este proceso? Vamos a ver, lo que no se hizo está claro, desde mi punto de vista. Es decir, no hay delito de rebelión ni hay delito de sedición. Eso es, para mí eso es clarísimo y además tenemos una prueba, la retirada de la euroorden. Está en Bélgica, pero es que no solamente en Bélgica, es que Dinamarca también y es que ahora es Suiza. Y es que ahora es Suiza, es que ya son tres países. ¿Cuándo se retira la orden? Cuando se dan cuenta de que si se celebra la vista para resolver sobre el fondo del asunto, el juez no va a conceder la extradición por el delito de rebelión. Y en consecuencia, se le viene abajo todo el montaje que se está haciendo. ¿Qué delitos puede haber? Hombre, hay dos que a mí me parece que sí son claros, que es el delito de desobediencia y el delito de prevaricación. Clarísimamente. El Tribunal Constitucional prohibió la celebración del referéndum y el referéndum se hizo, ¿no? El del 1 de octubre, no el del 9 de noviembre. El 9 de noviembre lo que hubo, en mi opinión, fue un derecho de manifestación, un ejercicio del derecho de manifestación. La Generalitat de Cataluña dice, usted me prohíbe que yo haga el referéndum, y yo acepto que tiene usted autoridad para prohibirme que yo haga el referéndum, y yo renuncio al referéndum, pero a continuación protesto. A continuación protesto y digo, yo no tengo el derecho al referéndum, usted dice que no lo tengo, pero debería de tenerlo. Y llamo a los ciudadanos de Cataluña que se manifiesten para que digan que deberíamos tenerlo. Eso fue el 9 de noviembre. Y eso, ahí para mí no había ningún delito, ahí había ejercicio de un derecho fundamental. En el caso de los Jordis, el día de los incidentes, eso fue otra cosa, ¿usted cree que hay algún delito que achacarles a ellos?
delito de sedición en ningún caso. O sea, pues de los 5 delitos que estaban contemplados, que es rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación. Desobediencia y prevaricación no llevan penas privativas de libertad, nada más que llevan las penas de inhabilitación. Y los otros 3 sí contemplan penas privativas de libertad. Evidente. Y el de malversación, sería difícil de probar, ¿eh? Seria molt difícil. Abans deia, qualsevol persona, qualsevol català pot presentar una querella contra el jutge Llarena per prevaricació. Com s'ha de fer? Si algú vol fer, com ho ha de fer? Ha d'anar al jutge. Como profesor, yo lo que digo, veo el auto y digo, en el ordenamiento jurídico, ¿qué se dice respecto de la investidura? La investidura es una materia que está reservada al bloque de la constitucionalidad. Es una materia que solamente puede ser regulada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Está regulada por la Constitución en el Estatuto de Autonomía en unos términos que dice que cuando una persona es diputado electo y no está privado del ejercicio del derecho de sufragio y es propuesto por el presidente del Parlamento, ese señor tiene todo el derecho a acudir a hacer el debate de investidura y a que los ciudadanos, los parlamentarios decidan. Ese es un acto exclusivamente parlamentario, regulado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y en el que no se puede penetrar desde el exterior. No puede penetrar ni siquiera el legislador, mucho menos el juez, Y por lo tanto, cuando el juez ha penetrado, lo ha hecho de una manera quebrando el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, rompiendo el principio de legitimación democrática y, en consecuencia, es un caso de prevaricación de libros. Y está afectado no solamente el derecho del señor Sánchez, derecho de sufragio pasivo del señor Sánchez, sino del derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos de Cataluña que participaron en las elecciones el día 21 de diciembre, porque uno es el reverso de todos los demás. Entonces, cualquier ciudadano de Cataluña puede en este momento querellarse contra el señor. Eso, hay abogados y ellos tendría que acudir a un abogado, nombrar un procurador, dar el poder correspondiente y que se hiciera la querella por parte de quienes lo tuvieran que hacer. Eso ya no es asunto. Si prospera la querella, señor Pérez Royo, ¿cómo? Si prospera la querella y es demostra que el jutge ha prevaricat, ¿cau tota la causa? Claro, hombre, yo mi interpretación es que no solamente se ha producido esa prevaricación, sino que además el juez con ese auto ha acreditado su falta de imparcialidad. Y por lo tanto arrastra la nulidad de todo lo instruido. Esa es mi interpretación. Es decir, ahí hay una falta de imparcialidad del juez. Un juez que dicta ese auto, ¿qué mayor demostración de falta de imparcialidad, Dios mío? Saltarse el ordenamiento jurídico y ponérselo por montera a la Constitución y el Estatuto. Señor Pérez Royo, ¿hay mayor falta de imparcialidad que esa?